Clavaquín, de nuevo en el club, ya con reservas, un equipo donde usted ya ha salido campeón y empieza un nuevo proyecto. Sí, de nuevo acá. Bueno, muy contento, satisfecho por estar acá y esperando que este nuevo ciclo, este nuevo proyecto podamos encontrar los jugadores, ¿verdad?, que nos pueden dar la posibilidad de llegar al primer equipo de formación en todos los aspectos. Así es que yo creo que es una nueva generación, un nuevo torneo donde las cosas, lo que se hizo el torneo pasado, se tiene que mejorar muchas cosas en ese aspecto, y así que yo creo que tenemos mucho trabajo que realizar con los jóvenes en este momento, ya que hay que hacer una escogencia como en todos los campeonatos, y esperemos que con la base podamos hacer un campeonato superior al pasado y que podamos lograr los objetivos y las metas cumplidas que estamos trazando. Vemos un grupo bastante grande. ¿Quién está conformado ahorita en este grupo? Bueno, sigue conformado por los reservistas del torneo pasado, los de la Liga Mayor, ¿verdad?, y los de otros equipos. ¿Cómo cuánto asciende esto de grupo de jóvenes? En este momento está entre 48 y 50, ¿verdad? En su mayoría gente de las categorías de Motagua, ¿verdad? Es muy poco el porcentaje de los jugadores de los otros equipos, y queremos, pues esto se va a reducir a 25. Ese va a ser el plantel que nos han dado nosotros, un grupo de 25 jugadores. Así que va a ser bastante importante la escogencia y el trabajo que se va a realizar en esta primera etapa. A pesar de que es un equipo en formación, también hay mucha exigencia, entonces por eso también el grupo se tiene que reducir a 25 para trabajar con un grupo, consolidarlo. Cierto, exactamente, eso es lo que buscamos, son muchas cosas, ¿verdad? No solo en lo futbolístico vamos a saber, por eso vamos a dejarlo, lo vamos a dejar por muchas cosas, por muchos aspectos, por verdad, por lo que se requiere de todo su comportamiento, respeto y la actitud que muestren en los entrenamientos, ¿verdad? Porque nosotros estamos muy claros que necesitamos jugadores para formar y que tengan un mejor rendimiento. Con estos jugadores, algo importante es porque están a un paso de primera, así que el trabajo que se haga en reserva es muy, pero muy importante. Sin duda, es un paso a primera, y eso no puede ser solo primera, de verdad, el techo no puede ser solo de ser primera, el techo tiene que seguir hacia adelante, o sea, no puede uno conformarse ni llegar a, bueno, ya estoy en reserva, a un paso de primera, y ya yo, pues, si no me dan primera, entonces me voy a quedar estancado. No, al contrario, tiene que llegar y superar muchas cosas. La idea es que podamos nosotros, como le hemos hablado con ellos, las cosas bien claras desde el inicio, para que lo que vamos a pretender en este campeonato, ¿verdad? Entonces necesitamos que ellos pongan mucha atención, mucha colaboración y una buena actitud.